Ruta 40. Esquel. Bienvenidos. En el capítulo anterior, pasábamos el día en Tres Lagos y muy cerca de allí, la Piedra Clavada. Conocimos los 73 kilómetros malditos, una zona de la Patagonia que con las condiciones indicadas de viento o lluvia pueden hacerle la vida muy difícil a quienes intentan cruzarlo. Visitamos el río Pinturas y junto a él la Cueva de las Manos, un lugar con 9.300 años de antigüedad. Y luego, la cordillera de los Andes y su belleza. Y es que visitamos Esquel y a sus caminos. Esquel fue habitada por galeses en 1865. Recién en 1906 fue fundada la ciudad tal como está. Esta está situada a los pies de la cordillera de los Andes y es conocida por ser la parada más austral del tren a vapor La Trochita, que alguna vez recorrió más de 400 kilómetros a través de la Patagonia. En 1945 llega el primer servicio de ferrocarril. Esta es vivienda de allá de Nahuel Pátiga, la que va a Chica de Gorrito. Esa es bisnieta esa. ¿Bisnieta? Sí, de Nahuel Pan allá. Estos son los nietos. Pero muy bien, ¿y a dónde van? A Nahuel Pan. ¿Nahuel Pan? ¿Cuánto tarda más o menos? Una hora. Ah, rápido, ya enseguida. Sí. Buen día, suerte. La Trochita es mundialmente conocido por ser el único en el planeta en funcionamiento. Las locomotoras fueron fabricadas en 1902 en Alemania y funcionan a vapor, alimentadas por petróleo en vez de carbón, algo que la Argentina pidió expresamente. Thank you.
Al oeste de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Los Alerces. La UNESCO declaró este Parque Nacional Patrimonio de la Humanidad en 2017, 80 años después de su creación. La distinción se basa en que en el parque habita un bosque milenario con valor universal excepcional, además de 9 lagos bellísimos. Unir el placer de conducir una moto y vivir la naturaleza realmente alimenta el alma. El Alerce es la segunda especie viviente más longeva del planeta. Aquí habita un árbol de 2.620 años y 57 metros de altura. El parque cuenta con 2.596 kilómetros cuadrados. Finalmente, ponemos rumbo hacia Bariloche, y es que de eso nos ocuparemos luego. En el próximo capítulo será momento de mantenimiento y Bariloche será nuestra aliada. Hasta la próxima.